al señor ya con un tubo queriendo golpear a la policía. No, pero no se pueden poner cosas en la calle. ¿Quién eres? Haciendo, ¿qué? Arnos, déjate en tu tía, por favor. ¿Perdón? Déjate de aquí, por favor. Ella está platicando conmigo, tu tía. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision soft. Okay. You okay? Yeah. ¿Qué tal, vecinos de la delegación? Estamos aquí en la ciudad de Dallas. Estamos viendo algunos sistemas, nos están haciendo algunas demostraciones. Aquí tenemos un video, como pueden ver, es una plaza, me parece que es Nueva York. Times Square. Y queremos comparar las cámaras que tenemos en la Ciudad de México con esta tecnología nueva. Ahorita, poco a poco, vamos a ir haciendo algo. Pero bueno, aquí una cámara normal vería estas cosas, ¿no? Ese es mucho movimiento y no se podría analizar mucho. Ahorita le voy a pedir a Anthony que nos ayude a hacer un zoom de esta persona que se ve aquí un poco sospechosa. Ya vieron en el video, me voy a retirar otra vez. Pero bueno, esos son los análisis que se podrían hacer con ese tipo de cámaras. Fíjense nada más la resolución, ya le dio el zoom. Y vean aquí, pues está monitoreando una persona que está parada en un poste. Y esta tecnología de alta resolución permite hacer este tipo de análisis. De una imagen grande que originalmente estaba como por acá, ahí está el dedo, ya ven, este es el análisis ya de esta persona. Entonces estamos conociendo estas cámaras que evidentemente no las tiene la Ciudad de México. ¿Cuántos megapíxeles tiene esta cámara? 16. Esta tiene 16 megapíxeles, pueden llegar hasta 30 megapíxeles las resoluciones. Y de esta forma pues no tendríamos las imágenes que tenemos en la Ciudad de México, que no se alcanza a ver color, no se alcanzan a ver placas de coche, no se alcanza a ver absolutamente nada, ¿no? ¿Podemos hacer un zoom ahora a los taxis de este lado, por favor, para ver qué cómo podría aplicar con un automóvil, ¿no? Entonces fíjense cómo se está moviendo ahora la cámara y podemos llegar incluso a ver ya autos, ¿no? A ver el detalle de una esquina de la imagen y poder hacer el zoom y estar analizando, ¿no? Esto es lo que estamos viendo por acá. Ahora sí podemos ver una imagen en donde detecte el sistema coches y personas, esos cuadritos azules y los cuadritos rojos. Vamos a ver una segunda cosa que hacen estas cámaras. Por ejemplo, aquí va una persona caminando y se alcanza a ver ahí cómo la cámara va detectando con un cuadro rojo a una persona que se mueve. ¿Ya vieron? Y cuando va un coche lo detecta azul. Es decir, estas cámaras tienen estos sistemas, porque no son solamente las cámaras, estos sistemas tienen la posibilidad de hacer detección de automóviles o personas en movimiento y poder procesar la información de forma más correcta. Bueno, vamos a estar transmitiendo algunas cosas adicionales aquí en la ciudad de Dallas, en Texas, para ver cómo podemos mejorar ese sistema, ese cuarto de control de monitoreo de la delegación Miguel Hidalgo Chafa que tenemos, a convertirlo algo de veras, algo serio, algo que sea digno de admirar y que nos sintamos orgullosos. ¿Qué tal, vecinos de Miguel Hidalgo, amigos de Periscope? Estamos aquí en este centro de monitoreo que le pusimos a pantalla de pendejos en el título y les voy a explicar por qué razón. Este se construyó en administraciones anteriores. Y aquí traían a los comités vecinales y les ponían aquí en la ventana y les decían, miren nada más qué chingona está la seguridad y vean nada más cómo está el asunto. Y los comités vecinales y los vecinos que venían pues se quedan con la boca abierta. Pero ahorita les voy a mostrar por qué esto es una tomada de pelo y por qué tenemos que cambiar esto. Tiene desde deficiencias de carácter técnico hasta deficiencias tremendas de carácter operativo. Ahorita vamos a ver qué está haciendo la gente acá adentro. ¿Qué está viendo? Bueno, de entrada nada más observen ustedes, nadie está viendo los monitores. Todos están viendo computadoras. ¿Ya vieron? Ninguna de las personas, hay 3, 6, 5, 7, 9, 11, 13, 14 personas están viendo los monitores. Entonces tienen aquí algunos monitores y no están viendo absolutamente nada.
y no están viendo nada porque no hay nada que ver. Ahorita vamos a ir viendo cómo están los monitores y van a ver ustedes a qué apuntan esos monitores. El primero, aquí tenemos, acuérdense estas letras, low pressure, 1, 2, la misma imagen, ¿eh? Tres y cuatro y cinco, luego los demás están apagados. Este de arriba tiene la misma imagen que este de acá y que este de allá. Este está apuntando al piso, ahí se ve este. Entonces se construyó un centro que lo único que gustaba era pantallar a los vecinos y aparentemente mostrar que esto funcionaba. Hay cámaras que están conectadas a fibra óptica. Vamos a ver acá hacia adentro. Están conectadas en fibra óptica. Y el paso hacia los monitores, como pueden ver aquí, se utiliza cable coaxial, es decir, se tiene una autopista del centro de monitoreo a la cámara, y cuando llegamos de este rack hacia los monitores, le ponen un cable coaxial, es decir, construir una autopista de concreto hidráulico de 6 carriles, y cuando llegas al final te ponen un camino de terracería, es decir, toda esa tecnología invertida se pierde ya en el tramo final. Y estas son las vaciladas que se hacían, ¿no? Era gente que no tenía conocimiento de diseño de sistemas y se ponía nada más a poner televisiones y gente sentada frente a monitores pues para pantallar pendejos, ¿no? Y lo triste es que mucha gente se creyó que este centro funcionaba, y la verdad es una tomada de pelo. Vamos a empezar ya a replicar esto, pero hacerlo de forma profesional, de forma seria, porque aquí sí está la gente de la policía. Aquí están las bases famosas. Buenos días, ¿de qué bases son ustedes? ¿De qué sector? Sector social. Aquí se reciben los agentes de Sotelo y transmiten al sector. ¿Ustedes de? Tacuba. Está aquí la sede de Tacuba. ¿Ustedes? Chapultepec. Sector Chapultepec. ¿Ustedes son de? Polanco. Polanco. Y de este lado tenemos otros agentes. ¿Usted de qué sector es? Policía auxiliar. Policía auxiliar. Buenos días. ¿Usted? Sotelo. Tacubaya. Bien, pues entonces aquí están los sectores de policía, y sí es una buena idea tener un centro de monitoreo y enlace porque nos permite estar en contacto con las patrullas, pero pues algo que sirva, ¿no? Esta tomada de pelo que tenemos aquí. Entonces en breve les vamos a estar transmitiendo algunas cosas relacionadas con cámaras, con sistemas de monitoreo, con asuntos de comunicación. Pues para que tengan este primer antecedente del centro de monitoreo que está aquí en la calle José Morán. Pues vamos a estar aquí atentos. Me regreso al miércoles ciudadano. Acuérdense, estamos aquí en la explanada de la delegación. Y los vemos por acá de 9 a 2 de la tarde. Atendemos personalmente a los vecinos. Me regreso al miércoles para poder recibir a las personas que estén por allá. Miguel, algo es tu casa. Nos periscopeamos más adelante. Hola, buenos días. Estoy aquí en el reclusorio Oriente. Es la tercera ocasión que acudo al reclusorio. Es paradójico porque las víctimas tenemos que venir una y otra vez a la cárcel. No entramos, pero sí pasamos por el exterior y entramos a los juzgados. Y muchas veces los delincuentes pues ni la pisan. Esa es la paradoja del sistema de justicia en la Ciudad de México. El día, en el mes de febrero, me parece que fue el día 16, fui golpeado y robado por unos escoltas, escolta de la familia de Raúl Livien, a quienes las redes apodaron Lord Melapelas. En aquel incidente la policía logró detener a uno de los golpeadores, alguno de los guaruras, que a la postre en los juzgados le reclasificaron el delito, se consideró no grave y lo dejaron ir bajo las reservas de ley, es decir, está libre bajo fianza. Y los demás,
autores intelectuales y otros golpeadores están libres y campantes, seguramente recorriendo el Valle de Toluca y algunas zonas de la Ciudad de México, visitando ahí restaurantes costosos y paseándose por todos lados. Aquí mi pregunta es, ¿por qué la Procuraduría no ha hecho absolutamente nada adicional a lo que inicialmente se hizo? Si hay un video que les anexé la liga en esta transmisión, hay evidencia suficiente, hay placas de vehículos, hay rostros de los agresores, hay nombres de los patrones, de los guaruras, hay una cantidad de información que cualquier policía de investigación del mundo, con un poquito de capacidad, habría ya dado con los responsables y los hubiera presentado ante la justicia. Quiero recalcar que la persona patrona de estos guaruras es dueña de un medio de comunicación y que el jefe de gobierno ha salido varias veces en las portadas de estas publicaciones. Yo espero que no sea un tema de amistad personal con estas personas que cometieron delitos lo que esté obstruyendo la impartición de justicia, y que pronto la Procuraduría, el jefe de gobierno y el Poder Judicial pues se pongan las pilas en este caso de guaruras golpeadores y podamos tener en la cárcel a todos los responsables de este incidente. Dentro del juzgado la juez me ha pedido no transmitir, no se puede en su juzgado, ella pone las reglas, yo soy muy respetuoso de lo que su señoría dictamine, entonces no voy a poderles transmitir el careo, pero bueno, consiste en que de frente, sin ninguna barrera física, tengo yo que encarar o ver al agresor y seguramente él y su abogado me harán preguntas. Muchas veces en estos careos son preguntas intimidatorias para que el denunciante se retracte y bueno, pues voy a ratificar todo lo ya dicho en las declaraciones originales, en las ampliaciones de las declaraciones, en las anteriores audiencias a las que he acudido, y pues le aportaré todos los elementos a la juez para que pueda dictar sentencia en el caso de este primer guarura, y esperando que la Procuraduría, con el desglose que ya tiene y las evidencias, pues se ponga las pilas y no retarde más ya la presentación del resto de esta banda delictiva ante la justicia de la Ciudad de México. Bien, Miguel Hidalgo es tu casa, nos periscopeamos más tarde. Hay que ir a pagarla ya a la loma, ¿no? En Montaltay. Montaltay, y luego ir a la accionería. Aquí está el vecino que me dice que... A ver, vamos a verlo de lejos para que vea la jefa. Aquí tenemos cubetas sobre la calle, luego tenemos una lona, luego tenemos otros postes. ¿Y el vecino aquí argumenta que la jefa delegacional le dio permiso? No. ¿O quién te dio permiso? No, ya hablé con ella, nada más que me dijo que no había pedo por mi... ¿Pero quién te dijo? ¿Nelly o la delegada? No sé cómo se llama, no sé de nombres de ustedes, okay. ¿No? Ah, pero me dijo que la jefa te dio permiso. Sí, me dijo que no había bronca, nada más tenía que ir a pagar mi lona y hablar con ella. No he hablado con ella. No, eso no se puede colocar. Entonces, se puede obstruir la vía pública, ¿no? Sí, la quita. Entonces vamos ahorita a levantar la lona de este lado. Bueno, tiene unos botes aquí obstaculizando la vía pública. Luego tiene un poste clavado sobre la banqueta. Y luego ya se amarra en la propiedad privada. Esta propiedad no es privada, hermano. ¿No? Yo tengo permiso de aquí porque aquí pago mi luz. Pero es propiedad privada, ¿no? No creas que te estoy haciendo... No, te creo. No, me refiero a que es propiedad privada. Y perjudicando a alguien que no tengo que perjudicar, ¿va? Ok. Todo esto tengo permiso, hermano, de mis sueños. Tengo pago a mi luz, si quieres. Entonces vamos a levantar todas estas cosas que están aquí. Aquí hay coches abandonados. También ahorita vamos a pedir la grúa, el gato con el 5. Y vamos a... Bueno, aquí también hay botes de basura en la calle. Entonces vamos a empezar aquí a hacer limpieza de esta esquina. ¿No va a dejar que se lleven las cosas? No, padre, pues ¿cómo crees, papá? ¿Cómo? Mis cosas, tengo papeles de todo esto, ¿cómo crees? Pues hay que saber moverlo. Lo muevo, pero no te lo vas a llevar ahorita, ¿cómo crees? A ver, muévelo para ver si sirve. ¿Cómo lo voy a mover si tengo todos los sillones de... Padre, lo estoy arreglando, padre. ¿Estás viendo el estado del carro? ¿No estás viendo que se está empraimando? Más de 15 días en la vía pública, vamos a iniciar un procedimiento. Ahí está abajo, ahí ven la basura. Está perfectamente en el caso que estipula el reglamento de tránsito. Sí. Para remitir este carro al corralón, ¿no?
Sí. Vamos a pedir la grúa. Adelante, pídala. ¿No? Vale. A ver cómo. Háblale a dos manos, carnal. ¿Háblale a quién? Háblale a dos manos, carnal, porfa. Hola, hola. Dos manos. Bueno, pues vamos a empezar aquí a limpiar esta esquina. Vamos a empezar. ¿Qué quieres que te quite? ¿De los qué? Los dientes, la playera. Remítalo al cívico, por favor, ¿no? ¿Necesitamos? Ya empezó con amenaza el caballero, entonces vamos a remitir al juzgado cívico por obstruir la vía pública. ¿Por qué me vas a agarrar, o qué? Vamos a remitirlo, por favor, ¿no? ¿Me vas a agarrar, güey, o qué? ¿Por qué me vas a agarrar, güey? ¿Por eso? ¿Por qué me vas a agarrar, güey, o qué? ¿Me estás diciendo que sí? ¡Oye, déjalo, gordo! ¡Gordo! ¡No, no, no! ¡Déjalo, gordo! ¿Qué, güey? ¡Déjalo, gordo, eh! Pues vamos a remitir al juez cívico a este caballero. Mira lo que le están haciendo, ¿eh? Sí. ¡Sácame la foto, A ver, ¿cómo? Lo van a remitir al juez cívico. ¡Es mi chavo! ¡Es mi chavo! No pasa nada, lo van a remitir al cívico. ¡Cálmate! ¡Sácame la foto, eh! ¡Ahorita! A ver, lo van a remitir al cívico. ¡Vamos con la jefa, con la jefe! ¡Jefe! ¡Jefe, ven acá! ¡Jefe! ¡Suelte! ¡Jefe! ¡Suelte! ¡Lo están sacando! ¡Mire que lo suelte! ¡Lo van a remitir al cívico! ¡No, lo van a remitir al cívico! ¡Por favor, aquí veniste a venir tu pueblo cuando tú fuiste de... ¡Acuérdate, Manuel! ¡Acuérdate! ¡Y va a ser el próximo! ¡Jefe! No obstruya la justicia, por favor. Nada más quiero saber por qué lo están agrediendo. ¿Usted es agente de migración? No. ¿Por qué traen chalecos de migración? Así es de migración. ¿Viene una mujer de migración aquí a obstaculizar la justicia? Señor, no le están obstaculizando. Por favor. Nada. Estamos preguntando por qué están agrediendo. Por obstruir la vía pública lo vamos a remitir al juez cívico. ¿Y por eso lo golpean? No, lo están subiendo a la patrulla. ¿Por eso lo están ahorcando? No, ¿por eso le están haciendo eso? Aquí el señor, los señores están viendo. ¿Cómo se llama usted, perdón? Suelte aquí, por favor, suelte. ¿Usted se llama? ¿Usted también se quiere identificar? Usted remitir al cívico ahorita al caballero, pues es, por favor. No, no lo vas a remitir a ningún lado, cabrón. Estás llevando una actitud agresivamente, estás llegando aquí, cabrón. ¿Sí? Nada más. 12 de octubre, prosperidad, vamos a pedir apoyo. Sí, por ultraje, por favor, hay que subirle a la patrulla, ¿eh? ¿Sale? ¿Para qué te grabas? Ya sacaron los tubos, los agresores. El señor ya con un tubo queriendo golpear a la policía. No, pero no se pueden poner cosas en la calle. ¿Quién eres? Arnos, en tu orden, por favor. ¿Perdón? Aléjate de aquí, por favor. Ella está platicando conmigo, tu tía.